Entonces, vamos a ver, ¿qué hacemos nosotros? A ver, nosotros, o sea, alguien puede decir, esto es un fondo de ocio y turismo. Bueno, sí y no, sí y no por dos motivos. Primero, porque va a atacar un fenómeno muy específico, que es el turista global. No atacamos el fenómeno del turista local, que es muy importante, ¿de acuerdo? Eso por un tema. Y segundo, porque invertimos también en empresas que están fuera de este sector. Y voy a poner unos ejemplos, ¿no? Al final, ¿en qué invertimos aquí? Invertimos en todas aquellas empresas que el turista global gaste dinero. Entonces, algunas son clarísimas, ¿no? Por ejemplo, centrales de reservas, aerolíneas, hoteles, servicios recreacionales, cruceros, no sé, restaurantes, está claro, pero turoperadores, transporte, alquiler de coches, todo esto entraría dentro de lo que es ocio y turismo. Pero les voy a poner algunos ejemplos de empresas que tenemos en cartera que no pertenecen a este sector, pero que el turista global gasta. Por ejemplo, París, veíamos antes que está en uno de los sitios más arriba, ¿no? De los más visitados por el mundo. Bien, pues Aeropuertos de París, que es un aeropuerto, es una utility, cotiza y tiene los dos aeropuertos de París, el Charles de Gaulle y el Orly, pues está en la cartera. O Venecia tiene un aeropuerto que cotiza, el Marco Polo, cotiza en bolsa en Italia, es una small cap, pero cotiza. Está claro que quien va a este aeropuerto va a Venecia, ¿de acuerdo? Lo tenemos en cartera. Por ejemplo, el aeropuerto internacional de Roma, que también es uno de los sitios que está ahí, este aeropuerto internacional, resulta que hay una empresa que se llama Atlantia, que es propietaria del aeropuerto este internacional, ¿y de qué más? De autopistas italianas. No nos habremos pegado todos viajes arriba y abajo de autopistas italianas visitando el país, ¿no? Esta está claro que está. Con lo cual, autopistas, aeropuertos, puertos, puede estar en este fondo. Más ejemplos. Empresas de lujo, por ejemplo. Bueno, hay una que casi es cantada, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona hay tiendas que solo están preparadas para el turista, nada más. No están preparadas para el local. ¿Y para el turista cómo? A veces algunas son marcas internacionales, pero hay algunas que son marcas, por ejemplo, japonesas, que el que viene de Japón reconoce que va a esa tienda, no a comprar lo mismo que en Japón, sino producto más local, pero el otro, al reconocer su tienda, sabe que aquel producto pues, va a ser de calidad y es distinto del que compra en su país, ¿no? Pues entonces, en lujo, una empresa que tenemos en cartera, como no podía ser de otra forma, pues es Samsonite. Bueno, que cotiza en Hong Kong, pero está claro que Samsonite, maletas, ¿no?, encaja con este tema, ¿no? Y no pertenece a este. Pero podría ser más otras empresas de turismo. Y luego está claro, también tenemos una inversión en el sector financiero. Porque, a ver, empresas financieras que facilitan las transacciones. Visa, por ejemplo. Que Visa es un caso curioso. Visa, claro, todos lo utilizamos, pero hay un tema. Sabes que Visa no emite las tarjetas. Esto lo hacen los bancos, ¿no? Cuando se hace una transacción, cobran el coste de la transacción, se reparte entre tres personas. Uno, el banco que ha emitido la tarjeta. Dos, el banco del datáfono, donde estás pagando. Y tres, Visa, que siempre cobra. Y cobra poco. En proporción, Visa cobra poco. Entonces, muy curioso. Mucha gente que dice, bueno, pero ahora con los móviles, los smartphones, vamos a dejar de pagar el tiempo que sea, vamos a dejar de pagar en tarjetitas y vamos a pagar con los móviles o con lo que sea. Sí, pero eso no quita Visa de en medio. ¿De acuerdo? Visa sigue en el medio. Le da igual que se pague con tarjeta que con móvil. Lo que sí están entrando ahí es una guerra. Claro, al ser un móvil, están las empresas de telefonía que quieren cobrar lo que cobra el banco. O sea, ahí quiere cobrar todo el mundo de esto, ¿no? Veremos quién acaba cobrando. Pero lo que está claro es que Visa va a seguir cobrando. ¿Por qué? Porque al final Visa lo que está haciendo es una especie de casi de bolsa, ¿de acuerdo? Y de estándar de seguridad, de dar seguridad a las transacciones. Porque imaginaros que no hubiera Visa, ¿no? Hay que poner de acuerdo a un banco con el otro banco, quién paga, no quién paga. Es decir, no, Visa pues te detecta si hay alguien utilizando tu Visa ahora mismo en Cincinnati, ¿de acuerdo? Son temas de protocolos de seguridad. Pues está claro. Con lo cual, este es el número. Hay muchísimas empresas cotizadas en el mundo. Aquí hemos puesto ahí unas 1.300 y pico empresas. Hay aerolíneas. En aerolíneas, por ejemplo, pues tenemos, pues, no sé, la Singapore Airlines, es una de las que tenemos. Tenemos IAG ahora mismo, por una serie de motivos. Hoteles, pues hoteles, oiga, se puede comprar los Hyatt que tenemos, los Meliá, por ejemplo, NH no. NH tiene un componente más de business, más de ciudad. Meliá tiene un componente más de turista. Este es el punto, ¿no? De hecho, las dos únicas empresas españolas que tenemos ahora mismo allí son IAG y Meliá, nada más, ¿de acuerdo? Todas las demás son de fuera. Servicios recreacionales, pues Disney, ¿no?
Disney está ahí, por ejemplo. Restaurantes y bares, por supuesto, viajes y turismo, autopistas, aeropuertos, lujo. Pues hay 1.300 empresas. De estas hay muchas, 460 que son, bueno, tienen una capitalización bursátil grande, hay enormes monstruos aquí. Y aquí hay, bueno, todos subsectores, ¿no? O sea, cuántas aerolíneas hay por market cap, por capitalización geográfica. Es decir, hemos hecho una labor. Ahora, de toda esta labor que hemos hecho, porque vamos a ver que en la confección de la cartera es un punto importante, porque al final diré cómo confeccionamos la cartera, hay una labor que hemos hecho, que es la siguiente. Si tenemos 300 lugares en el mundo y yo compro Singapore Airlines, ¿a cuántos lugares da servicio? A estos. Y si compro Meliá, ¿a cuántos lugares da servicio? A estos. Claro, si compro Priceline, a todos, ¿de acuerdo?